nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró a la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, pues en esta tónica del conflicto en la cual Jesús trata de hacer comprender a los fariseos que la ley no está encima del amor y la misericordia, que si el sábado se presenta la ocasión de llevar a Dios a los demás, lo tienes que hacer, no nada más en el aspecto de los ritos, que vamos a la iglesia, que vamos, en este caso, la sinagoga, los sábados, sino que se extiende en todos los niveles de la vida del hombre, donde lo más importante es la actitud que tú tomas ante un evento en la cual, si tú eres muy riguroso, un hombre muy acercado, una mujer muy acercada a las leyes de Dios, a la voluntad de Dios, y se te presenta una situación como esta, ¿verdad? Se te presenta porque Jesús pudo haber dicho al hombre que tenía la mano paralizada: bueno, hoy es sábado, mejor mañana nos vemos, mañana vienes por aquí o me buscas por allá y ahí te encuentro, ¿verdad? Y Jesús hubiera podido respetar el sábado, ¿verdad? El sábado hubiera podido hacer. ¿Y por qué Jesús no lo hizo? Si Jesús es Dios, si Jesús es toda inteligencia, si Jesús es sentido común, si Jesús es un hombre que claramente dice: no se confundan, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle plenitud, es decir, sentido salvífico a la ley. Entonces, ¿por qué Jesús no actúa con un sentido común o con una apertura a tratar de que ellos lo vieran a él como un hombre que trataba de unir todas estas diferencias y llevar una armonía entre la ley y lo que Jesús planteaba acerca del amor y la misericordia por encima de cualquier enseñanza o doctrina o ley que emanara de la ley de Dios? Entonces, ¿por qué no? Porque Jesús se da cuenta aquí de la maldad de ellos, de que lo están espiando. Jesús Dios no puede convivir en un ambiente de mentira, en un ambiente en la cual eres, te golpeas el pecho y en la calle eres otra persona. Jesús sabe las intenciones de estos hombres y sabe que los escribas y fariseos están acechando, lo están viendo, ¿no? Entonces Jesús tiene una escala de prioridades. Viene a instaurar el reino de Dios a la tierra. Y el reino de Dios lo instaura con la palabra de Dios, con los mensajes mesiánicos, con los milagros, con las preferencias hacia las minorías, con el desenmascarar el aparato que ellos habían formado de opresión religiosa. Entonces, para Jesús, esto es un perfecto escenario para mostrar la gloria de Dios. Y es cierto
Jesús sabe perfectamente que va a entrar en la confrontación más aguda y más aguda con ellos, hasta ya sabemos el desenlace final, ¿verdad? Jesús lo sabía, ahora nosotros lo sabemos perfectamente. Los discípulos no lo sabían, lo único que lo sabían eran que los escribas y los fariseos cada día se sentían más presionados acerca de la forma en que Jesús les estaba presentando a Dios. Y ellos no querían perder su estatus, no querían perder su autoridad, no querían perder todos los privilegios que emanaba que ellos tuvieran la ley en la mano, que ellos tuvieran la interpretación de la ley en la mano. Entonces Jesús confronta esto, sí, tiene que confrontarlo, porque vuelvo a lo mismo, para Jesús es una escala de prioridades y ese es algo que nosotros tenemos que trabajar siempre, una escala de prioridades. ¿Qué era lo más importante para Jesús? Mostrar misericordia, para que a través de la misericordia también estos hombres fariseos y escribas abrieran su corazón, porque Dios no pierde la ocasión de mostrar su misericordia para buenos y para malos, ¿verdad? Entonces Jesús sabe que tiene que enfrentar esto y confrontarlo y lo asume totalmente, ¿verdad? Y les pregunta, ¿verdad? ¿Qué está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? Si tú te preguntaran, ¿qué está permitido hacer el bien o el mal? No se puede trabajar más de 8 horas, ¿verdad? Pero en un momento dado te llega una persona, una necesidad, y en tu trabajo, depende del tipo de trabajo que tengas, pero si es un trabajo de servicio público, ¿verdad? ¿Cómo te vas a comportar? A ver, que ya cerramos, venga mañana. Oiga, pero es que venga mañana porque el horario es este y mañana se le tiene. No se va a morir. Perdiste una oportunidad. O es en el caso de la iglesia, de una persona, una necesidad, está cerrada la iglesia, no se puede hacer. O en el caso de una caridad, ¿qué vamos a poner nosotros en una escala de prioridades primero? La misa, por ejemplo. No podemos ir a misa ahorita. Casi mucha gente no va a misa. ¿Por qué no va a misa? ¿Por qué? Porque nos dicen que no debemos de ir a misa. Bueno, no nos dicen eso, ya no, perdón. Pero nosotros quedamos con la idea. Y ya mucha gente no ha regresado al templo. Hay gente que tiene más de un año que no pisa un templo. ¿Por qué? Porque se quedó con la idea que no hay que ir al templo. Y yo ya veo la misa en línea y está bien. O sea que con eso te conformas. ¿Con qué poquito se conforman las personas, verdad? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cómo nosotros vivimos las normas en nuestra vida? Fue importante, ¿sí?, que nos mantuviéramos en la casa por toda esta pandemia, pero ahora que cada día hay más personas vacunadas, que sabemos perfectamente que el cubreboca ayuda muchísimo, que la higiene, que la distancia, todas estas cosas que hacemos ayudan muchísimo a un ambiente sano. Entonces, la ley nos dice que tenemos que hacer esto. Ah, pero yo no quiero porque yo quiero sentirme cómodo nomás en la casa. O nada más hay una misa. Y si nada más hay una misa, pues va mucha gente. Yo prefiero no ir a la iglesia. ¿Qué son en la ley de Dios, en dónde está en tu vida, en tu corazón o en tu mente? Porque si está la ley de Dios en tu corazón, tú vas a actuar como Jesús. Vas a poner en primer lugar el amor y la misericordia. Si está en tu mente, vas a poner en primer lugar todas las demás cosas y no el amor y la misericordia. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a que nunca estemos nosotros y pongamos circunstancias en nuestra vida por encima del amor y la misericordia de nuestro prójimo.
siempre tenemos que ser misericordiosos porque nuestro Padre Dios es misericordioso y Jesús mismo lo dice. El sábado, yo soy el dueño del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y si Dios es dueño del sábado, ¿quién no lo puede quitar? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.